parece muy bien esto. ¿Quién pompó? En el Hot Sale de Amazon. Encontramos todo lo que necesitamos. Y muchas ofertas. ¡Onta, bebé! ¡Ay! ¡Te la metí toda! Así le dijo el palito al valero. Buenas noches, damas y caballeros. Esto se llama La Granjada. ¡Una bulla, chamaco! No estamos solos. Hay un cúmulo de amigos que ya vienen porque tenemos gradas allá arriba. ¡Arriba los de allá arriba, la bulla! ¡Los de acá abajo, la bulla! Andan abajo. Muy abajo. Gracias, feliz viernes, fin de semana. Pues ya este fin de semana se presta para salir, para cotorrear. Tú ya te nos adelantaste, qué pachotes con esos zapatotes. Esa garganta me lo dice todo. Claro que sí. Ya anda mejor. Buenas noches, sí, ya puedo hablar un poquito mejor. Porque sí, en efecto, me fui a celebrar con las chicas de Beer Bar, que esta noche van a estar aquí con nosotros, pero como nada más descansamos lunes y martes, pues fíjate que me dieron la sorpresa de ir a celebrar a Veracruz, pero de eso hablamos después. El punto es que ellas hoy traen regalo para todo claro. El público. Y el punto es que ellas nos vienen a platicar de que este es concepto de Beer Bar, que muchos no conocen, dónde está, dónde se ubica la ciudad de Tuxtepec, que es un nuevo lugar o un lugar reciente que podemos ir a divertirnos en familia, en pareja, entre amigos. Sí, que nos vayan a estar ahí escupiendo y echándole el relajito ni nada de eso. Muy tranquilo y aparte hay show cada fin de semana. Así. Servidor y amigo Roberto de la O, Nelly Moca, está con todos ustedes. Y bueno, pues esta tarde. ¡Eh! ¡Eh! ¡No los oigo! ¡Chiste! ¡Pácatelas! ¡Les digo los mismos que les conté en camerino! A ver, chiste de Nelly Moca, que primero la mujer o primero yo. Los hombres primero, porque las mujeres vamos a escuchar. No sean así, hombre. Oye. ¡Chiste sucio! ¡Chiste de ingenieros! Dice que... De ingenieros civiles. Dice que... Me acabo de acordar. Espérate. Había un ingeniero civil, güey. Había un ingeniero civil que hacía calles, cabrón. Hacía calles, no manches. Y celebretaban antes de que las inaugurara, cabrón. ¡No, ese es otro! ¡Ese es otro, güey! ¿Qué pedo contigo? A ver, de ingeniero. Un saludo para mi amiga, la ingeniera, chingada madre. A ver, de ingenieros. ¿De ingenieros? Sí, no, hombre, es que se le hacen charco y porque... ¡Ay, se me olvidó la alcantarita! ¡Ah, ese es otro pedo! Bueno, señoras y señores, vamos a entrar en materia. Tenemos los invitados de honor. Sí traigo más chistes, pero como me dijeron de ingenieros... Oye, pues, te pidieron chistes, no que te estés burlando. ¡Ah, no! Te... Bueno. Dicen que llega una, hasta una pareja de un ingeniero, ingeniero y su esposa, y, es cierto, no, ya la voy a regar, era simplemente una pareja, ¿no? Y le dice, le salió embarazada la señora, pero resulta que el tipo era, pues no podía tener hijos, ¿no? Ya varios años, nada, y ya estaba comprobado. ¿Cómo se le llama cuando no puede tener hijos? Estéril. O sea que tiene como el arbolito de Navidad, ¿no? La arbolito de Navidad, porque las bolitas no matan de adorno, no le sirven al güey. Ok, y ya entonces sale más a la señora, no manches. Y le dice, no, vieja, vamos al doctor. No, ya la lleva como puede al doctor. Llegan al doctor y la señora nerviosa, no, qué madre, digo. Doctor, le dice la señora, con premura y rapidez, le dice, doctor, ¿verdad? ¿Verdad, doctor, que yo puedo quedar embarazada de un susto? ¿Verdad, doctor? ¿Sí, verdad que puedo quedar embarazada de un susto? Dice el doctor, pues... sí, depende quién se lo meta. ¡No! ¡Ey!
venga, damas y caballeros, están con nosotros nuestras amigas, ellas son las chicas de Virba, Virba. Oye, estaban comentando aquí los chamacos, dice, yo estudié ingeniería civil y me dicen maestro de obra. Bueno. Vamos a dejar tantito a los civiles y a los ingenieros, que ya pasó su día, por cierto, y a felicitar a estas preciosuras. ¿Cómo están? Hola. Aquí está, aquí está, Yeya. Yeya. Tita. Hola, hola. Y la mamá de los pollitos. ¿La mamá de los pollitos? Sí. Así le dicen. ¿Pero cómo le dicen? Qué bueno que no se llama Dora. Qué bueno que no se llama Dora. Porque... Espera. ¿Por qué trae el corte así? ¿Por qué trae el corte así? Porque es la mamá de Dora. ¿La mamá de Dora? Bueno, Yeya, preciosa, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy no vienes de Estrellita, vienes de Yeya, no, eso nos gusta. Hoy viene de qué? Fíjense, ¿eh? ¿De qué vienes? Ah, de la niña Tentáculos. Tentáculos. Como el pulpo. Yo pensé, lo que hace un acento, ¿no? Sí. Tita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿A ti dónde te encontramos? Ahí en Virbar. Claro que sí, ahí estoy todos los días. Todos los excepto días. Excepto lunes y martes. Aunque ya le voy a decir mentirosa, yo llegué el lunes y no me abrieron, ¿eh? De miércoles a domingo. Muy bien, preciosa, pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. Queremos conocer un poco más de Beer Bar y por eso las hemos invitado. Hoy es viernes, los viernes en Beer Bar de qué o qué? Viernes de color burgers. ¿Qué es eso? Bueno, en Beer Bar nos estamos caracterizando por tener unas hamburguesas de color. ¡Ah, chingada! Entonces, ¿de color qué es? ¿La carne o la mayonesa o qué? Pan. Color. Puedes pedir una son rosada. Son las hamburguesas de Bot Esponja. ¿Puedo pedir una rosada? Una sí. ¿Puedo pedir una rosada? Y me la van a dar así. Próximamente. Ay, Dios mío, está bien, yo quiero. Clienta frecuente. Tengo que ir a Beer Bar un viernes como hoy para comerme una hamburguesa diferente, de colores. De así colores. Es, Tali. Tenemos todos los días, bueno, todos los días tenemos esas hamburguesas, pero los viernes son de la promoción. ¿A cómo así están? Es. ¿A 150 cada una? ¡No! 50 cada una. Los ¿serio? Días. 50. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué bien! ¿Y la Chelukis? ¿Qué día hay promoción? Cuéntanos, ya que andan por ahí. Ok, generalmente el jueves, por ejemplo, es promoción de... Perdón. Jueves es promoción de chelitas o de cuartitos en 10 pesos. El viernes es de color burgers, el sábado... ¿Toda la noche el jueves? ¿O hay hasta las 12 de la noche? Hasta las 12. Hasta okay, 12 de la noche. Ahí se nos acaba el encanto. De 4 de la tarde a 12 de la noche. Pero, aunque a veces lo ponemos hasta las 12 de la mañana. Pero, A veces. Como si dijo. Cuando andamos a veces, de buenas hasta las 12 de la mañana. No recuerdo. ¿Cómo? Cuando andamos de buenas hasta las 12 de la mañana. No digan eso, pero lo bueno de todo, sí me veo, es que empieza la promoción. ¡Acando! Jefe, la promoción es desde las 4 de la tarde, los jueves, ya pueden ir, es bien temprano, mientras otros las están vendiendo más caras, ellas desde 10 pesos. Y punto número 2, está, ¿qué onda? ¿Caluroso, climatizado? ¿Cómo está el rollo ahí? Ok, te comento, tenemos el área climatizada, que es el área más, el espacio más grande. Oh, tenemos oh. una terraza en la parte de atrás para los que se quieren portar mal. Ah, y tenemos un área de fumadores en el espacio del balcón, enfrente. Como la carita del niño del Oxxo. Entonces... No, o sea, hay diferentes áreas. Claro. Me encantó la de portarse mal. Espéreme, el área de portarse para portarme mal, ¿está cerca de los baños? Claro. ¡Ya, chingue! ¡Ya va, vamos, chavos! Sí, necesitan hacer salchichas que se llamen tallones para que nos vayamos a comerlas allá atrás. Darnos unos tallones. Ay, sí. Vamos allá atrás por unos tallones. Me han contado que ahí en ese espacio se pone muy bien. Turbio. Yo no voy para allá porque estoy en Navarra atendiendo, ¿no? Sí, nosotros generalmente nos portamos bien, entonces claro. No la visitamos. Bueno. Okay. ¿Y la otra área? Pues eso, son las tres áreas, terraza, área climatizada y balcón. Claro. También tenemos bodega. También. ¡Eh! No, hay bodega. Claro que sí, es con cartones. Hay bodega con cartones. Sí, hay bodega. Tenemos una bodeguita con cartones. Hay bodeguita con. Sí. Dicen que los únicos que preguntan por la bodega con cartones son los ingenieros. Dicen, ¿no es cierto? Me han contado que también hace muchísimo calor ahí, entonces. Como que no se activa mucho. Como que no me quedaron ganas, man.
Pues muchas gracias, chicas, por estar aquí. Aparte de ser emprendedoras, son muy divertidas. Yo considero que no es nada fácil emprender y poner un negocio y pararse más temprano de lo habitual o hasta más tarde. Pero de eso le vamos a platicar más al rato a ver cómo les ha ido, ¿no? Hoy viernes queremos invitar a todos, Tani, a las redes sociales, ¿no? Sí, que compartan porque ya están nuestros amigos, los clientes, ustedes, los fieles clientes que no pueden faltar, ya se están conectando. Y va de nuevo, porque no lo pude decir este rato, pero lo dije ahí atrás. Matus de Coppel ya se está poniendo al tiro, dice que nos vemos al rato por allá. ¿De Coppel? De Coppel. No, espérense, ni en fin de semana me dejan tranquilo. Oye, por ahí también Isabela dice... Que se pinte la color burger. Oye. ¿Cuántos colores de hamburguesa tienen? Hay morado, rosa, amarillo, azul, verde, negro. Y la normal. ¿Una prietita no tienen por ahí? Sí, no sean así. Así. Bueno, sí, digo, pues desde todo, ¿no? La güera, la morena y la de todo. Pues, ya vas a empezar. Si fueras hamburguesa, ¿qué ingrediente te gustaría que te echáramos más? ¿Cuál? ¿Sabes cuál? ¡Ya le pensaste mucho, Nelly! El chile, pero es el chile que va en salsa. ¿En salsa? Sí, para que... Así, refregado, sí, así, para que te lamban todas, así, para que te... ¡Ay, a la madre! ¿Cómo la ven? Tomar la carne. No, la carne la vas a llevar tú. Si fuera yo así, me gustaría que me rellenaran como el papo. ¡Ah, ya te! ¿A dónde nos apuntamos? ¿Cómo dice que te puedo, debo rellenar? Espérenme. ¿Cómo te busco en redes sociales? Oye, ¿quién prepara las hamburguesas? Yo. ¿Cómo me prepararías? ¡Ah! ¿Qué le echarías primero si fuera hamburguesa? La mayonesa. La mayonesa, comadre. Bueno, con lo que... La niña de los tentáculos. Poquita porque la muchacha sí. Poquita porque luego sí. Digo, yo no, opino. No, ¿no? No se me hubiera ocurrido una color burger. México 138, Colonia La Esperanza. Para que no te quedes sin la mejor experiencia gastronómica y campestre, te atendemos todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche en Restaurant El Edén. Disfrutamos todos. Muy salseros esta noche y de regreso. Gracias, producción. Muchachos, la bulla. Contentísimo. Gracias por sus saludos. Amigos que nos están viendo en Paraíso Novillero, allá en Tierra Blanca, allá en el canal 56. Amigos de Loma Bonita, muchas gracias. Amigos de Chiltepec a través de las redes sociales. Amigos de Tuxtepec, dice aquí ando. Bueno, en fin, ahorita lo leemos. Todos, muchas gracias por compartir. Vamos a un segmento bonito donde ya, a ver, que se infle el globito para que vean. Mira, voltea hacia arriba. Hoy, lamentablemente, como no hay agua en la colonia, no sé por qué, tuvimos que buscar un caballo. No terminamos de ordeñarlo, ¿eh? Pero bueno, ahí tiene unas gotitas del caballo. Vamos a hacer las preguntas. Estas preguntas, aquí tenemos a nuestra locutora estrella, nuestra voz off. Aquí está con nosotros y nos va a hacer las preguntas en el Tumba Burro Maestro. ¡Tumba Burro! ¡El aplauso! Venga. Okay. Vamos, empecemos, a ver. Okay. Venga. Primera empecemos pregunta. Con la primera pregunta es, ¿cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿Cuál? ¿El más frío de la Tierra? Sí, el Polo Norte. ¿El Polo Norte? No. No. Otra respuesta, otra. ¿No? Tu corazón, no. El más frío de la Tierra, otra respuesta. El más frío, piénsalo. No sé. No es tu refrigerador, ¿eh? Sí. ¿Casa? No, del planeta. Ya, un punto menos, pasa a la otra pregunta. Una menos. Seguimos con la siguiente pregunta. Dos. Dale. ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? Va, chica, capital de Mongolia. ¡No sabe! ¡Siguiente pregunta! ¡Venga! Siguiente, lleva una mala para... ¡Venga! Nigeria.
Venga, venga, una mala para Yaya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? ¡La reina! ¡Facilísimo! Isabel. Muy bien. ¡Eso! ¡Venga! ¿En qué continente está Ecuador? ¿El continente de Ecuador? Azul. No sé, ya se me ¿Para qué metieron a Nelly? ¡Sí, iba! ¡Nelly, ¿para qué te metiste? No. ¡Era ella! ¡Era la maestra! Sí, Dani. Vamos a ver. Otra, Dorita. Ok, paso con la otra. ¿Dónde originaron los Juegos Olímpicos? Otra vez esa pregunta. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? A ver, ¿dónde? Nelly, Rusia. Nelly, ya. No, no, Nelly, ya está mal. Vámonos, Nelly. Ah, no sé. No, vámonos, vámonos, quítate. Nelly, una mala. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Es... ¿Qué tipo de animal? Es Ajá. un cetáceo. No. ¿Es un mamífero? Así es. Okay. Venga, siguiente. Siguiente pregunta. No, yo no, yo estoy apuntando. No. Yo, no, casi, no, yo estoy apuntando. Por ahí. ¿Y yo por qué? Tita. No, 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 no. Vamos con la siguiente pregunta. Échale. ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? 362. Cuando nacemos y hay más después que morimos. No. 363. No. Menos, más. Por fin. Más 360 menos 350 menos 300 368 menos 262 un poquito más 263 te dije no menos 261 menos 60 no manches 52 menos 51 menos 242 232 super 231 no no 200 un poquito más arriba de 64 poquito más arriba 212 menos 210 116 206 sí, sí. Venga ahí, ahí se chingó sale vámonos. Ok, vamos con la siguiente pregunta. De Quijote del Quijote del Quijote de la Mancha pa su mecha pa facilita y ella. Ya te voy a poner otra vez que ya. No sé, ya se murió. ¿No tienes idea? No. Nada, ok, ya la que sigue, pregunta. No, pregunta. ¿Qué son los humanos ovíparos? ¿Ovíparos, omnívoros, herbívoros o carnívoros? Los humanos, a la madre. Omnívoros. No veas, no veas a la gente. No veas. Omnívoros, carnívoros, ovíparos. Omnívoros. ¿Eh? Omnívoros. ¡Que somos herbívoros, dice! ¡Omnívoros! ¿Somos herbívoros? ¿O qué? Omnívoros. ¿Qué? ¡Dilo, dilo! ¡No les hablen! ¿Omnívoros? ¿Hay esa madre en el planeta ser omnívoro? ¿Omnívoros? ¿Omniplus? ¿Qué somos? ¿Omniplus o Herbalife? ¿Qué es? ¡Mala, no sabe! Tita, 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 tita. ¿Cuál es el océano más grande? ¿El océano más grande? ¡Hay cinco océanos! Ajá. ¡No vea, no vea! ¿Pacífico? Sí, correcto. ¡Ah! ¡Ve! No, no, Nelly. La siguiente pregunta, ¿quién es el famoso rey del rock en los Estados Unidos? Ah, oh, ¡eso fue! ¡Eso fue! ¿Quién fue? ¿Quién es? Porque, bueno, todavía sigue estando en la memoria, ¿no? No, no, vivo. Muerto. Bueno, muerto, ya está muerto. Dios no, mío, tan, y le hacía así, mira, le hacía así. Así, así. Michael Jackson. ¡No! ¡No! ¡Salí! A ver, el rey del pop, ese es el rey del pop. ¡Ah, Elvis Presley! ¡Correcto! Sí. Sí. ¡Nelly Moca! ¡Pasa, Nelly, pasa, Nelly! ¡No, Nelly Moca! ¡Dale, dale, no, dale! Pero no te acerques. No, güey, no me voy a acercar. Había hecho la pregunta. Ok. Venga, no le estés inflando, gacho. Venga. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? ¿En París? Sí, correcto. ¡Jarocho! ¡No, ya! ¡Te va! ¡Va, Jarocho! ¡No sea mamila! ¡Dale! ¡No, ¡Va, Jarocho! ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina?
intestina. En el estómago, en el hígado. No. En el páncreas. Sí. ¡Ah, huevo, sí! ¿Cuántas patas tiene la araña? No, esa es la que menos sabe, no manches. ¿Qué quieres, agua o toques? 8. Correcto. ¿Tiene 8? Sí. No le entiendes. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, rápido. ¿De qué lengua proviene el español? ¿De qué lengua? De la mía. De la maya, de la. Ay, de qué no. Siguiente pregunta, paso como okay, siguiente. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? ¡Pa! Empieza con Chu, con Chu. Con Chu. Chupame, la chupame, la chupa. Empieza con Chu. Ok. Con Churé. ¿Cuántos lados con tiene? ¡Con Churé! ¡Bomba! ¡No, trae el trapo! No era el plan ese, en China. Cámara lenta, por favor, si lo tienen por ahí. La repetición en cámara lenta. Hoy se pasaron no, con la. ¿Y sabes qué? Que hay algo que tú no sabes. ¿Qué? Sí. La explosión de un globo para mí. Ajá. Es muerte. No. Hasta los dedos de la mano me duelen cuando escucho que un. Pero bueno, ya vimos que no se murió, que sigue. Que de carne. ¿Cómo? No, y nadie se va a morir, hombre. Nunca muere. Nada de eso, hombre. No, superó. Vamos, muchachos. Te pusiste más mal el fin de semana y mira, aquí estamos. Hasta Veracruz fuimos. Bueno, muchas gracias, chicas. Véngase, tomen asiento de este lado, acérquense por acá. Porque la verdad, esto estuvo muy interesante, muy chido. La repetición la vamos a tener más al ratito, seguramente, porque esto no había pasado. De verdad que no había pasado. Yo nunca había respondido tanto, Nelly. ¡Mamá! Me mié. Pero está muy arriba, hija. O sea. Oye, pero tiene. Bueno, nos da mucho gusto, muchachonas. Pues este fin de semana ustedes nos comentaban que va a haber un jaripeo, el cual ustedes tuvieron el gusto de que les otorgaran algunos boletos. ¿Qué onda? Cuéntanos. Así es, mira, Beer Bar es parte de la organización del evento. Entonces, vamos a regalar, o trajimos para regalar algunos boletos que pues no fueron autorizados. Y ¿Dónde? ¿Qué evento? El evento es un jaripeo a beneficio de la Cruz Ámbar. Mucho gusto que sean emprendedoras, Tita. Gracias. La verdad, felicidades a ti, a la familia, a todos, a todas las que te han, como ellas, que apoyan, que están en el. Encontrarás todo lo necesario para unas vacaciones inolvidables. Crea momentos perfectos en el lugar adecuado. Los mejores platillos, espectacular vista, confort y frescura. Vívelo. Hotel Villa del Lago. El sabadito. Fíjate que yo creo que el ambiente está bastante familiar y bastante bueno porque hacemos que o procuramos que el cliente se sienta muy a gusto. Entonces metemos por ahí un DJ, y pues la música de ustedes. Sí, claro, la música. Oiga, de los pensado o no le han dado el giro de la cantada, porque a veces la gente quiere la cantar un poquito. De hecho, tenemos el concepto de karaoke. Todos sí. Los días pueden llegar a degustar del karaoke. Okay. Y no tiene ningún costo. Okay. Entonces, se les da el micrófonito. Así es, se les pasa el micrófono. En tu mesa. Ahí está la pantalla para que puedan leer perfectamente la letra. O sea, que en la tardecita, eso de las 6, 7 de la tarde, quiero ir. Ya ha salido la chamba y quiero echarme un desestrés. Contamos con internet. Entonces, si la letra no la tenemos nosotros en computadora, se buscan. Ahí problema. Están en internet. Es. Ok, ya tienen el sistema listo. Así está, es chido, ¿no? Así es. Está relax. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que yo creo que pueden entrar tanto jóvenes como adultos. Claro. Así es. Y es para todas las edades. Y es bonito ver a las parejas, a los señores, bailando en Beer Bar, cantando en Beer Bar. Oigan,
Eso es padre, eso es hermoso. Oigan, estamos en épocas, voy a meterme un tema que, digo, no es el show para eso, pero hemos tenido políticos. ¿Han ido políticos a divertirse ahí ahorita sanamente o no tienen tiempo de eso los políticos por ahora? Pues, ¿no los han visto por ahí? Hicimos invitaciones ya, pero pues no hay nada. Andan en la chamba, ¿no? Así es, ahorita todo. Andan clavadaxos. Lo único que sí vi, lo más cerca que he visto un político ahí o a su gente fue cuando les pintaron la banqueta. Nada más, pero nada. Cuando nos llevaron la lona para ponerla ahí arriba. ¿En serio? No, no, no. Hablando de lona, yo vi un letrero que decía ahí, se solicita empleada. Pero no sabía si era para la chilería que estaba abajo. La chilería. Era para la abajo. Para la chilería. Para los chiles. No, ya no. Tu mero mole, maná. Bueno, vamos a ir a un segmento bonito. Después te voy a hacer unas preguntas curiosas acerca de Beer Bar, ¿verdad? Okay. Prepárense porque de Beer Bar. ¿Te has quedado hasta lo último en bar? ¿Sí? No. Hemos amanecido en ese bar. Menos ahí. Bueno, para que vean las preguntas cachondonas que les voy a hacer de bar. Ustedes, chicas que trabajan, laboran y colaboran en un bar, ¿qué es lo más así que te has encontrado ya en la noche cuando te prenden las luces? ¡Ay, no me digas! Cuando prendieron las luces, un músico ya me andaba tocando. Conocido músico de la ciudad. Bueno, eso lo platicamos ahorita que nos digan. Porque vamos a ir a la pantalla. En esa pantalla que ven ustedes allá, van a poder ver una imagen. Entonces, ahí está nuestra voz en off, producción, que está detrás. Sí. Y nos va a platicar sobre las imágenes. Adelante, producción, por favor. Se llama Adivina Mesta. Oiga. Sí. Sí, dispuesto a todo. Vale. Les aparezca en la pantalla. Lo que más crean, pero no se fijen una otra para ver quién gana, ¿ok? Y guárdenselo, o sea, guárdenselo, no lo enseñen, ¿vale? Como si fuera una baraja, no, que no las vean. Venga. Como si fuera el novio. Como si fuera el novio. Primero, vámonos. El tóxico, pues. El posiciones sexuales. A ver, ¿qué posición? A ver, ¿qué imagen es esta que está? Vamos a ver. 3, 2. Ahora. ¿Qué posición sexual es esa? ¿Nombre de esa posición sexual? Por favor. La de perrito. No, no, ya cállate. No. Esa es el chilpachole. Ustedes, el chilpachole. Ustedes a ver. Dale, 3 segundos. Tali ya apuntó. Tali ya apuntó. Pónganse ustedes. Tali ya apuntó. Yeya. Yeya, yeya. No, tantito nada más. No, como no, sí sirve. No, sí es cierto, no pinta. A ver, yeya. A ver. Otro plumón, si hay por ahí. Sí, ¿sí? No. Espérame, si no, ahorita apuntó. ¿Dónde está el lápiz de las cejas? ¿No lo tienen por ahí? Producción. Ahí vienen los plumones. Sale, ya lo borró. A ver, échamelo, aviéntamelo, no pasa nada. Venga, este, vamos a ver si pinta. No tengo idea cómo. Ahí está, venga. Dale. Venga, 5. Ya, 5. 4. Dale, dale. 3, apúntale. 2. 1. Dale, ya. Tiempo. Yeya, no manches, Yeya. No, a ver, Yeya, la primera va a ser Yeya. A ver, Yeya, la primera, te doy chance de que lo corrijas, Yeya. Yeya. Nada. A ver, Yeya, el pizarrón, muestra el pizarrón. Nada. Tita. Ok. Tita dice que se llama. Tita, dale. Perrito al revés. Perrito al revés. Perrito al revés. O ayudando al perrito que está lastimado, ¿no? Lo va cargando, ¿no? Algo así. No sé. La experta. A ver. La maestra. A la bestia. Helicóptero. La más profesional. ¿Cómo se llamó la obra? La obra se llama La Francesa. Es que yo nomás. ¿Qué no vieron la estatua de Francia que está ahí? Yo nomás sé la de Tuxtepec. Oigan. Hay otra facilita. Pero ponga. A ver, es nosotros facilita, decimos cosas 3, que 2. No son. Nosotros decimos cosas que no son. No, es que les voy a decir una cosa. A ver, ahí estamos mal. ¿Por qué? Voy a abogar por mis amigas. ¿Por qué? Porque ponen cosas así si ellas son así. ¡Ay! Pues, ¡pero yo no! ¡No manches! Entonces nada más abrí una sola chinga tijera ahí, ¿no? ¡No manches! ¡No! ¿Cuántas posiciones sexuales puedes hacer? ¡Ah! ¡No! ¡Varias! ¡Ay, ya vieron, chamacos! A ver, ¿cómo se llama esa entonces? Por eso es que Yeya no le da. A ver. Pues por eso. Ayer Yeya. Nada. Se la cambio. A ver, cámbiasela. Ay, no, ¿por qué no voy a cambiar? Ahí va. Ay, ya sé cómo se llama. A ver, venga. Ah, es así. Va la madre tú de volada, güey. No mames. A ver, Yeya. No, Yeya, sale. No, Yeya. Diosito santo, líbrame. Sale Yeya.
Y ella dice que esa posición. ¿Me la puedes repetir, por favor, para verla? ¿Me la puedes repetir? ¿Me la puedes repetir, por favor, para que la vea ella? Y ella. Es que... Y ella vea ya la posición. De cucharita. ¿De qué? Cucharita. ¿Tú? De cucharita. ¿Y tú? Cucharita. De cucharón, de cucharón. ¿Y qué posición sí, se llama? Sí, sí, muy bien, felicidades. Venga. Pero yo digo que así se duerme, ¿no? Pues dice el público que pongan cosas reales. Sale. Ah. Ahí va. Muy bien, gracias. Ya están leyendo aquí, ¿eh? Ahí van. A ver. Juguetito. Ay, yo no sé de juguetito. Va el primero. ¿Cómo se llama este? ¿Qué es eso? Venga. Ah, yo sé, es para jugar Nintendo. Para jugar Nintendo. El no, Wii, el Wii. No, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Es este. ¡Rápido, apunten ustedes! Es donde guardas tus auriculares. Ah, ah, ese es para oír música. Sí. Para oír música. Es para oír música. Eso, así. Es para jugar Wii. Es lo que te. ¡Ay, lo necesito! ¡Ando muy mal! A ver, Yeya, dice Yeya. Que se llama. Yeya. Yo la acabo de regar, creo. No, Yeya. No, no, ya no le muevas. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ella dice que se llama. ¡Oh! A ver, y ella dice que se llama Dildo con vibrador. Suprema. Y dice que Tita. Rápido, Tita. Tita. Dile, no dile. Sé qué puse. A ver. Ay, que yo puse un consolador. Consolador. No, pues, a ver, ¿qué dijo aquel? ¿Saca qué? ¿Saca qué? ¿Succionador de qué? ¿De mocos o qué? ¡A la madre! Oye, así se llama, ¿eh? Como ¿así? Lo puse. ¿Y como para qué se succiona esa madre? No sí. Sé, pero entonces no andarían así. Vamos con el segundo. ¿Cómo van a andar? Este. Ahora entiendo por qué luego se les marca el dedo de camello. Tres, dos, ahora. ¡Hola! ¡Ah, no me hagan eso! ¡Ese es un teléfono! ¡Es una pluma, mira! ¡Es una plancha para cabello! ¡Una plancha! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Una es pluma! ¡Es un apuntador! ¡Es una! ¡Sí! Sí, abajo trae la tinta, ahí le sale. Sí. Las veo entretenidas de las tres. ¡No trae! ¡Yo nada tengo más. La tinta para ese sí, pluma! ¡Sí! ¡Yo tengo el hoyo para ese plumero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Perdón! Mi boca, mamá, nadie me oyó. A ver. No, no sé. Ok. A ver, ella, no ella. Pone nada. Nada. A ver, la Tita. Titita. Tita dice que se llama. No Tita. Pues. Es que yo no me pues, lo más sé. Dale, pues no, lo que hayas puesto. ¿Qué es eso? Un corazón roto con uno de ojos llorando después de hacer el chabacano. ¿Qué es? Es que esta manita no entiende cómo. Dice es la maestra que es un dildo con vibrador recargable. ¿Qué es? ¿Sí? A ver, un dildo con vibrador. Dildo con vibrador. Dildo con vibrador. Sí, 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 está bien. Venga. Maestra. Maestra. Nomás saben, nomás falta que no se. Último, último, último. Tita. Último. Es que yo no sé de esas cosas. Último, último de estos, último de estos. Último. De estos ahora. ¡Ah! ¡Ay, ventilador! ¡Es un ventilador! ¡Exacto! ¡Es un ventilador! ¡Un mini ventilador! ¡No! ¡Saca leche amamantario! ¡Una de esas! Oye, ¡para mírate, que están amamantando! ¡Es para que te limpies los oídos! ¡Mira, te va a sacar la cerilla! ¿Neto? ¡A la madre! ¡Oh! ¡Sí, entonces sí, no! Son sí, audífonos. Sí. A ver. ¡Ay, nadie tiene idea! Eso mira, ve, ve lo que tiene hacia las orillas y entonces ahí saca tu conclusión. Esto tiene que ver con lo primero que notaste y ella. Sí, y ella. Con eso. Vámonos. Y ella ya lo pusieron a pensar, y ella. El ventilador loco. Vámonos, dice no, Tita. Y algo nuestra amiga y ella. Y ella. Y también. No es que la... Sale. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Allá dice vibrator, acá dice vibrator de succión y ventilaclítoris. ¡Ah! ¡Nuevo producto! Sí, no, pues sí. Hay, si hay un ventilador, pues un ventilaclítoris. A ver, ventilaclítoris. Muy bien. Vibrador de clítoris. ¿Eh? Sí. Vibrador de clítoris. Sí, sí, sí. Oh, o sea que no todos los vibradores son. Ah, no. No, no son. Hay una cosa para cada cosa. Oh, la madre. He fallado. De verdad. Ahora facilita, vámonos con personajes.
Vámonos. ¿Qué tal saben? ¿Tanto saben de personajes, muchachas? Uno muy guapo de aquí. Nosotros lo vamos a ayudar. A ver, ese personaje fue, me parece que fue candidato a la presidencia municipal. Es candidato a concejal. Candidato a concejal. ¿Es el Miquelele o cómo? Okay. Venga. Ya. Julio Grajales. No. El papi de este lado, el papi. Perfecto. Siguiente imagen, dale, por favor. Vámonos. Todos acertaron. Otro personaje de la región, seguramente. No, vámonos con personajes. Ah, más emblemáticos. Chicos. A ver qué tanto sale. Vámonos. Ah, y le acaban de poner la vacuna. Está fuerte, tiene 89 años de edad. Ha participado en 53 películas, en 27 telenovelas, hizo 104 obras de teatro. Tuvo 7 hijos. Cogió 544 veces. No, pero ahí déjalo. A ver qué tal. Ahí es que tan cultas. A ver, primera. Ya, Tita. Dale. No, mames, ahí déjalo. Aquí dice Chabelo. Ponlo. Chabelo. Allá, preciosa. Nada. Y aquí dice, muy bueno el que puso aquí. Dice Joaquín Cordero, pero no. Era el señor Tarso. Ah, claro. A ver otra vez que voltea el pizarrón. No, porque de nuevo está mal. No, dale. A ver, voltealo. Dale. Bien volteado, mi amor, bien volteado. No, pues voltealo. Es que, bueno, no quiero que se vea. A ver, ella no sabe voltear eso, nada más se sabe voltear ella, pero nada. Ella no sabe voltear. Bueno. López Tarso, ¿no? Sí, su verdadero era López Tarso, pero su nombre era Ignacio López Tarso. El Nacho. Todavía lo tenemos la dicha de tenerlo entre los actores vigentes. Bueno, no vigentes, pero todavía con vida, vaya. Bueno, muchachas, nos ha gustado mucho jugar con... ¿Quieren la última? El marcador va perdiendo Yeya, lamentablemente. Sí. No, Yeya no va perdiendo. Va perdiendo, dijiste. Sí, perdiendo. No. No. Sí, no. Va perdiendo Tita. Ah, es Tita. ¿Y quién va empatada? Sí, Tita. Ah. Igual que nosotros, no sé. O sea, ya con la... Sí. A ver. Pero yo fui primero. El desempate. Una imagen... sexual. Venga, a ver. Es que yo no le hice nada. Ahí sí fallo, tentáculos. Sí, órale, tentáculos. ¿Cómo se llama ese castigo? Si alguien sabe. A ver, la película. Si alguien sabe qué es lo que me estaban pegando antenoche. Es una película también. La que pierda va contra mí en los toques. ¿La película o...? No, el castigo. ¿Cómo se llama ese castigo? A ver. O sea, ahí está. Tiene un nombre de vaquero. Sigue la imagen. Bueno, algún... Sale, listo. Tita, ya está Tita, dice Tita, por la venganza, látigo. Y acá dice sodomizar de sombras de Grey. ¿Viste ella? No, nada. Ok. La fusta. ¿La qué? La fusta. ¿Qué? La justa. La justa. Fusta con F. No, pues. No es una. Esto es algo sin fusto. Ahí perdió. Todas. Nuevamente, todas, pero la que participó fue. La cadenita de toques. ¿Eh? Cadenita de toques. ¿Por qué me hacen esto a mí? Pues, Tita, tóquense. Lo siento por Tita porque está mojada. ¿Me van a dar toques? Sí. Está bien. Bueno. No. Bueno, pues es que. ¿A las tres? No. Con esto nos vamos. Con esto finalizamos el programa. Con los toquecitos. Pero antes de los toquecitos, queremos agradecerle a ustedes, chicas, porque fue chida su participación. Además, aprendimos juntos muchas cosas. Y yo aprendí que ustedes son emprendedoras. Están al 100 ahí en esa terraza, en ese lugar que es climatizado, en ese lugar que tiene mucho para el público. Repetimos, está en el Borrego, se llama Beer Bar. Y los boletos, ¿para quién van a ser el día de hoy? Venga, quienes nos respondan, ¿la dirección de Beer Bar? ¿Una foto de que haya ido al Beer Bar?
¿Alguna frase de las que están en el Beer Bar también? Ah, una frase también, escríbanos en los mensajes rapidito, lo vamos a tomar en cuenta hasta después de la transmisión todavía. De las frases que está en mi bar, Beer Bar, han escrito muchas, muchas frases en las paredes de Beer Bar, ¿no? Exacto. Así, así que es. Una foto que se hayan tomado en las veces que hayan ido a Beer Bar, siendo la administración nueva de Beer Bar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué, cómo va a ser la dinámica? ¿Que la etiqueten en la página de Beer Bar o que les manden un inbox? Me gusta que etiqueten, ¿no? Vamos a ver que etiqueten a la página de Beer Bar. Por ahí aparecemos en Facebook como Beer Bar Oficial. Así es. Entonces, que nos etiqueten y el primero que etiquete y... Ahí está. Entra gratis a el jaripeo de este fin de semana. Va a ser el sábado, no hay pretexto para que no vayan, ¿no? Perfecto. Me late cacahuate. Entonces, estén muy atentos porque la dinámica ya se la saben. Tienen que subir a todas las personas que nos están viendo y que ya han ido a Beer Bar, tienen que subir una foto de que hayan estado en Beer Bar o de alguna frase característica que está en las paredes de Beer Bar. Así es. Lo etiquetan a la página de Beer Bar. Las chicas están activas todo el tiempo. Y pues... Vamos a regalar un tercer boleto, Nelly. ¿Tercer boleto? ¿Qué te parece para la persona o la vaquera o vaquero que vaya y se tome una foto con cualquiera de nosotras tres y nos suba a la página? Ah, o sea, de aquí hasta el... Sí, de aquí al día del evento, sin sean problemas. Cuatro, Tali, que sean cuatro. ¿Cuatro? Ah, cuatro boletos. Bueno, que sean cinco porque yo quiero un boletito también, no me chinguen, o sea. No, pues que sean seis, ¿no? Bueno. Yo también quiero. Oigan, productor, productor, permítame por favor saludar, chicas, permítame saludar y las voy a invitar para que vayan al nuevo lugar que se llama Jardín Campestre Gastronómico. ¿Han oído hablar de ese lugar? No. Bueno, Jardín Campestre Gastronómico, espero que se empiece a anunciar con nosotros aquí en la barra programática de Mediavisión, en todos los programas, entre ellas, ¿qué otro programa? También G-Show, también con nosotros, Visión Deportiva. Bueno, en todos los programas de aquí se puede anunciar. Y Jardín Campestre Gastronómico, con área verde, área techada, área de juegos infantiles, es para las personas que como ustedes tienen la idea de un negocio. Entonces, ese va a ser, ya han visto que por ahí, por ejemplo, está a la mexicana en 5 de mayo antes de llegar, que por cierto hay sí, grupo y música viva que se han presentado, sí, han cantado. Bueno, bueno, pues va a estar en al piecito del Parque Hidalgo. Ahí donde está el portón, donde era la de Chute, no, donde era la esa que del Rucho, amigo, ¿no? del Rucho, donde se presentaban las tehuangas, se veía show. Claro, esa palapa ahora ya se va a llamar Jardín Campestre Gastronómico, con más de 1,000 metros de espacio. Así que si tienes que emprender a vender helados, ahí va a haber un espacio para ti. Ustedes pueden poner un beer bar ahí. Oye, muy bien. Sí, me entienden. Las hamburguesas, ahí las pueden vender. Que si alguien vende carne asada, ahí la puede vender para que la gente vaya en las mesas, se siente y esté. Y este próximo mes habrá show. Ahí vamos a estar haciendo show. Vienen, regresan las tehuangas, ya de hoy doy la primicia, okay, a la ciudad de Tuxtepec. Y va a haber show y muchos shows ahí. Se llama Jardín Campestre Gastronómico. Así que próximamente te voy a dar informes. Vete a mi Facebook, Roberto de la Hoya, y va a ver informes de cómo te puedes comunicar para poner tu negocio en ese Jardín Campestre que va a estar buenísimo en la ciudad de Tuxtepec. Así que, ¿les parece, chicas? Nos parece. Que vendan sus hamburguesas y sus cervezas, no solo sus micheladas, ahí es donde está Beer Bar, sino que Beer Bar vaya a un lugar, claro, donde la familia se reúna. ¿Estamos de acuerdo? Claro, muy bien. Genial. Bueno, un abrazo a todos. Saludos, Rosy. Saludos a todos los que nos ven. ¿Saludos a quién? Saludos a Loma y a Isla que nos están viendo. Saludos a Cristian. Un besote que la verdad estuvo muy al pendiente de nosotras en un pequeño, claro, accidente que tuvimos en carretera. Nosotros estamos, claro, bien. Llegamos con bien. Gracias por las atenciones. También queremos agradecer muchísimo al Grupo Líder de Veracruz, sí, que también estuvo muy atento con nosotros. Sí. A Iván, de verdad, muchísimas gracias por tus atenciones, amigos. Se te quiere muchísimo. Gracias. Y, Roberto, necesito que me vendas un cinturón. A Chihuahuas, porque ¿y eso? No tengo cinturón. ¿No hay? No. Pues. Entonces, niñas, si ustedes necesitan una cangurera, necesitan lentes, necesitan alguna blusa o alguna playera con el jarocho. Ahí estamos en el Jarocho Stock. Muchas gracias a nuestra página. Gracias por visitarla, chicas. Miren ustedes por las mochilitas, cookies y todo lo que quieran. Ahí me lo encargan y se los doy en breve y enseguida. De verdad, muchas gracias, ¿eh? Chicas, ¿algo más que quieran decir de Beer Bar? Pues que los esperamos, Jarocho, en Beer Bar. O sea, siempre hemos invitado cada que venimos para acá a la familia de Mediavisión a ver, claro, qué día se nos hace tenerlos allá completos. Bueno, y
¡Hoy viernes! ¡Jalao! ¡Hoy viernes! Yo tengo un amigo que es ingeniero, se apellida Fernández, y lo puedo ahorita le hablo y puta, de volada, papi. Les recuerdo rápidamente las promociones. Los miércoles tenemos promo de michelada, los jueves son chelitas en 10 pesos, los viernes son de color burgers, los sábados espectáculo en vivo y de música para bailar, y los domingos para curársela. Ok, entonces, ¿los viernes hay pomito? Claro. Porque claro, cuando César con sus amigos se juntan, son de bucanitas, papá. Entonces, pues, hay pomitos también. La ventaja de Vivir Bar es que si no tenemos, lo conseguimos. Así que no se preocupen. Gracias a todos, bendiciones, un abrazo enorme. Ellas fueron las chicas de Vivir Bar. Allá los esperan en el borrego, pasando el borrego. ¿Algo más, producción? ¿Algo más? ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Toques! ¡Toques! Te voy a hacer el lugar. Venga, venga. Ponte de pie. Aquí me agarro sin yo. Sin miedo al éxito, China. Venga, vamos a. Ok, ok. Síganos en Facebook, Vivir Oficial. Así, tú te agarras. No, así, ok, así. Tú me agarras a mí. Yo, muchas así. Gracias, con permiso. Ahora, véngase para acá. ¿Quién le va a dar vuelta? Ahora, ¿quién le va a dar vuelta? A ver, ¿quién le va a dar vuelta? Yo. No, no, órale, culebra. No grites. Perdón. No, espérate. No. Las tres mujeres. Chingues. Ya se desmadró esta madre. Sí, güey, pero ya voy. Pinche Nelly, hija de tu madre. Ahí estoy. Pero necesito. ¡Agarra, Nelly! No, mira, yo le doy vuelta. Mira. Va, güey, va. A mí me suda la cola si lo agarras. Pero necesitas agarrar a Yeya. Okay. Necesitas agarrar. Hace para acá. Así, agarra a Yeya. Agarra la mano, eso. Una. Suave. ¡Ah! ¿Ya? ¿No lo sentiste? ¡Yeya no sintió nada! ¡Uno para Yeya, dale, duro! No le va a dar toque. No le va a dar toque nunca. Yeya, ¿en serio aguantaste? No manches, Yeya. A ver, dame. A ver. Ay, yo ya no quiero sentir. Dale. Dale. No, gorda. Hazte para allá. Me vas a agarrar.